Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Mati espera al atleta que salga victoriosa entre Cassie y Evelyn. ¿Qué es lo que ocurrirá? Aquí te contamos. Hoy va a ser un día triste para los azules y todos sus fanáticos, pues luego de que Mati ganara el pase a la gran final de Hexatlón México el domingo pasado, hoy deberán enfrentarse Cass y Evelyn en un duelo de eliminación. Este promete ser uno de los más grandes duelos en la historia del Hexatlón y posiblemente hasta una final adelantada, pues ambas fueron finalistas también en sus respectivas temporadas, aunque ninguna logró consumar su sueño. ¿Pero quién ganará hoy? Y esto es lo que sabemos. Luego de que se haya extendido por un par de semanas más la competencia, se ha convertido en una mezcla entre competencias de inteligencia y mentales, además de las competencias físicas. Sin embargo, esto se verá cada vez menos y podemos apostar a que los circuitos estarán que arden los próximos días. Y es que se vienen los duelos de eliminación para descubrir a los nuevos finalistas de la competencia. Pato de Titanes ya está esperando a su rival, al igual que Terminator, y esto se resolverá en una increíble carrera entre el campeón de la tercera temporada, Elliot Pulido, y Javi Márquez. Por el lado de las mujeres, Sniper y MVP, subcampeonas de la segunda y tercera temporada del Hexatlón México respectivamente, tendrán que salir a dejar todo en la pista para que alguna de las dos tenga una nueva oportunidad de alcanzar lo que en su temporada se le negó. Sin embargo, aquí los que saldrán perdiendo son los fans de los azules, pues cualquiera que se vaya dolerá bastante. Y según los spoilers, la eliminada de este miércoles 31 de marzo será Cassandra Asensio, quien será superada por Sniper. ¿Crees que su gran nivel le alcance para derrotar a Mati? ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse a Noticias, tu canal, denle like, por favor. Adiós.